Pues qué bueno estar juntos una vez más. Me da mucho gusto ver jóvenes, valientes, jóvenes que disponen a venir a esta reunión y tal vez algunos matrimonios muy jóvenes también veo. Y eso me da mucho gusto, ¿verdad? Porque es la fuerza de la iglesia, es la fuerza del evangelio, ¿verdad? Del joven. Y con la experiencia del adulto, ¿verdad?, de la gente mayor, podemos lograr grandes cosas en el Señor. Y gracias, jóvenes, por estar aquí. Y es un tema que quiero compartir, un tema que, pues, no es como algunos temas son como bendiciones, ¿verdad?, como promesas, y tú dices, bueno, tú decides, ay, no me gustó el sermón. Ay, no me gustó como lo dijo. Yo no creo eso. Se me hace que exageraron. Y empieza uno a decir y se va yendo a casa platicando del tema que se tuvo ese día. Y está bien, pero este tema que quiero compartirles es, quieras o no. Sí. Es si estás de acuerdo o no, si te gusta o no, independientemente de quien lo haya dicho. Digo, en este caso su persona, su amigo. No importa, lo importante es que la palabra de Dios está y no va a cambiar, nos guste o no nos guste. ¿Amén? Bueno, yo sé que usted dice, bueno, ¿y de qué vas a hablar entonces? Que no me puedo hacer ni para un lado. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, ahí va a aparecer, algunos versículos van a aparecer en la pantalla y otros van a no lo van a aparecer, pero es con una buena intención. Dice en el capítulo 2, en el verso 10. ¿Sí lo tienen? Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, las primeras palabras resaltan de una manera tremenda. Dice, no temas en nada de lo que vas, ¿a qué? A padecer. Mis hermanos, esa es una palabra profética y se está cumpliendo parte de esto en la vida de muchas familias. Y mire lo que dice en una versión diferente, que es la palabra de Dios para todos. Así es, esta es la versión, dice, escuche, no te asustes por los sufrimientos que vienen. No te asustes, qué tremendo, ¿no? Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Chequen ustedes cada una de las palabras, vean ustedes cada una de las palabras, porque son interesantes. En esta versión dice, no te asustes, no te sorprendas, te lo estoy avisando, dice el Señor, por los sufrimientos, ¿qué? Que vienen, van a venir hermanos, están viniendo cosas tremendas, sufrimientos tremendos en familias, y esto que estamos viendo hoy en esos días, es solamente es la punta del iceberg que viene, y que va a poner en caos toda la humanidad en la cuestión económica, en la cuestión moral y sobre todo en la cuestión espiritual. Esto es solamente algo, y tú te das cuenta cuando vas a internet y sacan diferentes conclusiones, ¿verdad? Depende de las personas. Unos dicen que Bill Gates tiene que ver en esto, y luego que no, que él es el anticristo, no, que él es acá, y que el otro, bueno, tanta cosa que sacan, ¿no? Y que su dinero de Bill Gates tiene que ver, para él pagó las vacunas, y que para, y nos van a cambiar la genética, no te la pongas, y otros sí, póntela, y una serie de cosas. No te asustes, dice esta versión, ¿sí? Por los sufrimientos que vienen, porque todo lleva una finalidad, mi hermano. Escucha, dice, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel.
para ponerlos a prueba. Mis hermanos, no te gusta, claro, desde luego. Yo lo leí, tampoco me gustó. Pero hay una advertencia clara. Ahora, y el diablo va a andar metiendo gente por todos lados. Él va a utilizar el sistema, él va a utilizar a las gentes que se disponen a ser utilizadas por Satanás para obrar en contra de alguien. ¿En contra de quién? De los cristianos. Ahora, estamos muy a gusto aquí, ¿verdad? Claro. Nos cubrimos y bueno, todas las cosas marchan bien, estamos todos en paz, nos vamos, agarramos nuestro carrito o nos vamos al tren o algún vehículo y vamos a casa tranquilos a cenar y estamos en paz. Pero mis hermanos, según la palabra de Dios, esto no va a ser siempre. Porque dice, Satanás va a meter a algunos de ustedes, a algunos de nosotros, a la cárcel para probar y para ser probados. Dice, van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en la fe. Incluso si tienes que morir. Ah, no. ¿Sí o no? No, yo no. Yo mejor me voy a otra iglesia donde no hablen de eso. Y si es una iglesia que predica la palabra, allá mismo te van a decir lo que es esto, lo que significa. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe. Ay, mis hermanos, yo te premiaré con la vida eterna. No temas, dice la versión que siempre utilizamos, la Reina Valera, la del 60. No temas en nada de lo que vas a padecer. No tengas miedo, no te asustes. He aquí, el diablo va a poner a algunos en la cárcel. Esta palabra que estamos leyendo es a la iglesia de Esmirna. Recuerde que son 7 iglesias en las cuales se menciona aquí, pero cada una de ellas tiene diferentes facetas en las cuales la iglesia de hoy día está pasando. Va a pasar o ya pasó en su vida diaria. Pero aparte, como iglesia, es también parte de la vida cristiana de cada uno de nosotros que estamos pasando por ello. Esmirna, esta iglesia, que era muy interesante, porque esta iglesia es la única a la cual Jesús no le reprocha nada, a ella y a otra iglesia. No le reprocha nada porque las cosas las estaban haciendo bien, pero era una iglesia que estaba sufriendo. Y nos está hablando de épocas en las cuales el cristiano va a sufrir. La palabra griega para Esmirna, escuche, la palabra griega para Esmirna significa productores de mirra. La mirra, la ha escuchado usted en la Biblia sobre todo, ¿no? Esta palabra de mirra. La mirra se extrae de un pequeño árbol con espinas. Y de ahí empieza el proceso difícil de sacar esa mirra. Las espinas. ¿Qué simboliza? Sufrimiento, ¿verdad? Dolor. Cuidado. ¿Sí o no? Y ahí está, este árbol tenía esta cualidad de estas espinas que tiene que ser picado para que emane su resina. Durante toda la historia de la Biblia, desde luego, ha sido usada también para hacer perfumes, para hacerla como incienso y también para la medicina. Esta parte de la mirra y viene derivándose de la palabra Esmirna, que es exactamente la iglesia la que estamos tratando en este punto. Ahora, la palabra hebrea para Esmirna, ¿sí? Y su raíz es la palabra que significa amarga. Ahora la palabra griega, perdón, hebrea, que significa amarga. Me acuerdo que mi mamá siempre que lo recuerdo, siempre me andaba enfermo del estómago o algo, y tómate un té de ajenjo, decía. Tómate un té, era su receta milagrosa de mi mamá, todo era un té de ajenjo. Sabe horrible, hermano. No sé si alguna vez lo has probado. Y luego tiene que ir sin azúcar, o poquito nada más. Pero es, yo le digo, mamá, ¿no me estás dando veneno? No, mijo, tómatela. Y así era de, bueno, yo me imagino que era todavía más amarga la mirra.
Y era uno de los ingredientes del aceite que se usaba para ungir a los sacerdotes. Escuche lo que estoy diciendo. Era uno de los ingredientes esenciales para ungir al sacerdote, la mirra. ¿Qué significa mirra, hermano? Amargo. ¿Qué significa dolor, sufrimiento? ¿Sí o no? Pruebas, tribulaciones. Y era lo que el sacerdote iba a ser ungido con parte de este ingrediente, la mirra. Y recuerda que este ingrediente fue uno de los presentes que trajeron los magos al niño Jesús, la mirra. ¿Qué quería decir? Dolor, sufrimiento, muerte. Y esta iglesia de Esmirna significaba exactamente eso, amargura, dolor. Ahora, está hablando, el mensaje es claro porque es un mensaje profético. Es un mensaje a la iglesia de hoy en día, la cual tiene que pasar por la etapa de la mirra, la etapa del sufrimiento. Dígame si no es terrible lo que está pasando hoy en día. ¿Ves? Ya no quiero ni yo ver las noticias ni escucharlas porque ya salieron con que los hospitales están completamente llenos, no hay médicos, no hay especialistas para atender más enfermos. Entonces dices tú, ¿y si a mí me da, qué hago? Pues me voy a mi casa, a mi cuarto en paz, Señor, pues a la hora que tú digas, pues ¿qué más? Muy fatalista, ¿no? Pero dígame si no, estamos viviendo unos tiempos terribles. Pero la palabra principal en este versículo 10 dice, no temas, no temas en nada de lo que vas a padecer. Hermanos, amigos, no teman, no se asusten en lo que van a padecer, porque de que lo vamos a padecer, mis hermanos, de que viene, por ahí viene ya. Dice que hay una cepa mayor que la que del COVID que hay ahorita, ¿no? Dices tú, ¿más? Pues no sé entonces qué va a ser. Ahorita nos podemos cubrir y proteger y de alguna manera nos limpiamos y andamos ahí saneando toda la casa y no sé, las manos. Pero que dicen que lo que viene es peor. No se asusten. No tengan temor. Porque el plan de Dios es mejor. ¿Cuántos creen eso? El plan de Dios es mejor. Entonces, uno de los ingredientes esenciales para la vida de esta iglesia era la mirra. Más significativo todavía es que la mirra se usa para embalsamar a los muertos. Y Nicodemo le trajo este ungüento para Jesús cuando él estaba ahí en el sepulcro, según Juan 19:39, nomás lo dejo de referencia. Entonces vemos ahí cómo esta mirra simbolizaba algo más que un perfume, algo más que algo amargo, significaba dolor, significaba prueba, significaba tribulación, esencial en la vida de todo creyente. Porque mire lo que dice entonces, ahí estamos en el Apocalipsis capítulo 2, verso 10, no temas por nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿para que seáis qué? Probados. Mire lo que dice, probados. ¿Y qué, señor? ¿Qué vas a probar, Señor? ¿Sabe qué va a probar el Señor? Tu fe. Mi fe. Miren, algunos oran, Señor, ya ven por tu iglesia. Y yo le digo, no, espérate, Señor, yo estoy deteniendo. Digo, no, Señor, espérame tantito porque yo, así como andamos, ay, Señor, pues no sé qué nos vaya a tocar. ¿Sí o no? Necesitamos apresurarnos a mejorar nuestro caminar en Cristo. Nuestra vida cristiana tiene que ser cada día mejor porque el Señor viene, no importa lo que digas tú y yo. Es un decir que yo le digo, no, espérate, Señor, Él tiene su día y su momento que lo va a hacer. Pero yo, aquellos que ya lo quieren traer al Señor, ven, Señor, ya vente por tu iglesia. Y la iglesia dice, ven, sí, lo cantamos y lo expresamos. Está bien, porque es parte de nuestra confesión. Porque creemos eso, ¿no? Anhelamos que el Señor ya venga. Pero hermanos, la pregunta que yo te hago, ¿tú estás preparado?
Yo estoy preparado si el Señor viniera por su iglesia. ¿Te irías o te quedarías? Conforme esté tu corazón. Entonces, mis hermanos, no es difícil discernir el simbolismo de la mirra en la vida de Cristo. En verdad, la ciudad de Esmirna era productora de mirra por el martirio de sus habitantes. Y se vino una persecución, mis hermanos, en la iglesia de Esmirna, terrible y tremenda, porque vino una tribulación, una persecución de gentes que decían que ser cristianos y vinieron, porque al principio de, en el versículo 8 de capítulo 2, dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, entre comillas, le dice. O sea, eres una iglesia rica, próspera. Porque Esmirna era una ciudad donde había mucha prosperidad económica. Y ahí estaba la iglesia, floreciente. Por eso le dice, yo sé que, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le está hablando de una pobreza, eran humildes, era una iglesia sencilla que tenía un corazón para dar, que amaba a Dios, que participaba en buenas obras, que tenía firme en su fe. Pero era necesario la prueba. Era necesario la prueba. Dice, por eso entre paréntesis le dice, pero eres rico. Yo sé que eres rico en mí. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, gente que decía ser cristiana y no era. Eran enemigos del evangelio. Mis hermanos, ¿se han levantado enemigos de la palabra de Dios? ¿Se han levantado enemigos en las filosofías, en los pensamientos, en las aulas de los estudiantes? ¿Les están enseñando cosas en contra de la palabra de Dios? Y ahí es donde radica exactamente el error de la iglesia, del mundo, que estamos a expensas de todas estas situaciones, estos mensajes. Dios no se va a quedar callado al ver toda esta terrible situación. En verdad, la ciudad de Esmirna producía mirra. ¿Por qué? Porque había martirio en los habitantes de la ciudad. Ahora dice aquí, la tribulación iba a aumentar aún más, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Quizás esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieron colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana. ¿Tú eres cristiano? ¿A poco eres? ¿Eres de los que van a una iglesia donde, es donde se agarran la temblorina y ay, es donde nomás se agarran, pide y dinero, es todo lo que quieren? Y tú dices, no, yo estoy de una iglesia cristiana, esos no son cristianos. ¿A poco tú eres de los que creen en la Biblia? No, la Biblia está llena de errores. Y tú dices, si tú no conoces la palabra, vas a empezar a dudar. Vas a decir, sí, cierto, sí. Y cualquier viento de doctrina te va a mover. Vendrá la prueba, vendrá la tribulación y vas a negar. Y muchos van a negar. Por eso era necesario que Esmirna, la iglesia de Esmirna, con esa cualidad, la iglesia tuviera que pasar por ese momento de prueba, de tribulación. No podemos evitar, ¿sí?, lo que la palabra de Dios decía: no temas en nada, porque Satanás va a llevar a algunos a la cárcel. Satanás tiene su plan, tiene su propósito. Y ellos, los que están actuando mal, están bajo la influencia de Satanás. Y hay que seguir recordando esto en nuestros días. Cuando hay muchos predicadores que presentan un mensaje triunfalista, que niegan el dolor, algunos, el sufrimiento del pueblo de Dios, no lo confieses, no lo digas. Habla positivo. Como decía el pastor Olivares. Bueno, recordé que él decía, cuando algunos dicen, hay un campeón dentro de ti, ¿verdad? Son mensajes triunfalistas. Pero también él decía, pero también hay un fariseo dentro de ti. Y dije, sí, es cierto, tenemos un fariseo que necesita morir.
Necesita vivir el Espíritu Santo en nosotros entonces, nadie más que Él. Hermanos, es inevitable lo que viene, es inevitable lo que va a suceder. Satanás meterá a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Qué cosa, no? Pero ese mensaje triunfalista de hoy día, que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios, solo para hablar de prosperidad y de triunfo, es mentira. Otro detalle de esta historia es que Éfeso y Esmirna se parecían. Era que ambas ciudades eran importantes centros culturales en el Imperio de Asia, en el año 26 después de Cristo. Dice después de Cristo. Durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor a este emperador. Era tal la idolatría de Roma y todos los que estaban bajo el dominio de Roma, que todos tendrían que adorar a Tiberio César. Y se había determinado un día en el año para ir y adorarle. Y ahí están los cristianos a la expectativa. ¿Qué harías tú? Cuando la orden clara era, vamos a Roma a adorar a Tiberio César, a su templo. Y toda la gente iba feliz, cantando, alegres, porque iban a adorar a su emperador, que era un dios. Y cada año tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor. Algo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor. Hermanos, tú puedes confesar, sí lo podemos hacer, claro, pero hacemos ejercicios de confesión, ¿verdad? Jesús es el Señor, pero vendrá la tribulación, vendrá la prueba en la que tú te verás sometido y tendrás que determinar si te mantienes firme en la fe o adoras a Tiberio César. Ay, hermanos, Esmirna, esta iglesia que estamos leyendo aquí en la iglesia en Apocalipsis, tipifica la riqueza espiritual de las iglesias fieles que han sufrido a lo largo de la historia. Riqueza espiritual. La pregunta es si estarás listo para cuando venga este periodo de prueba, porque dice la escritura que 10 días. Y esto lo analicé un poquito y vi que algunos dicen que son los 10 emperadores que hubo en Roma que trajeron gran tribulación a los cristianos. Otros dicen que está hablando 10 días, que un tiempo de prueba corto. Y yo me quedo con esto, con el tiempo de prueba corto, en el cual seremos probados, nuestra fe será probada, pero vamos a tener que mantenernos fieles al Señor. Acuerda que entonamos ese canto en algunas ocasiones. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. Luego de elogiarlos por soportar fielmente la persecución allí, Jesús advierte a los creyentes que aún falta mucho por venir. Antes de especificar la naturaleza de la aflicción, ¿quién iba a afligir a los cristianos? Satanás. Y él ordenó, y Jesús ordena, no temas lo que vas a padecer. En este punto debería de retumbar las palabras inspiradas por el Espíritu Santo al rey David en el Salmo 56:11, que le dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si me lo ponen ahí en la pantalla. ¿Está leyéndolo? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Retumba en esas palabras en nuestro corazón. El propósito de Dios es permitir este encarcelamiento. Porque Dios puede evitar muchas cosas, pero para Dios es necesario este tiempo de prueba. Y es para que fuéramos probados
en nuestra convicción. Al soportar la prueba satisfactoriamente, probaría la realidad de nuestra fe. Seríamos también fortalecidos en ello a la vez, y probaría una vez más que Satanás no puede destruir la genuina fe salvadora en los cristianos. Y ahí vamos a estar. A lo mejor no nos toca ese tiempo para definir nuestra fe. Hay unos hermanos que dicen, ay, es que yo no sé si me voy a poner la vacuna porque yo siento que esa vacuna es no está bien. No siento que esté bien. Yo le digo, póntela. Si no te están diciendo que niegues a Jesús. Si te dijeran, niegas a Jesús y confiesas que el gobernador es el emperador, es Dios, entonces ahí sí, niega y no te la pongas. Pero póntela ahí. Y bueno, ya Dios tendrá control de tu vida, ¿sí o no? Pero no te están pidiendo que niegues tu fe. Pero van a venir momentos en que sí van a decirle al creyente, ¿en qué crees tú? ¿De qué denominación eres? ¿Eres cristiano? ¿Confiesas a Jesús o lo niegas? Para probar una vez más que Satanás no puede destruir la fe salvadora en los cristianos. Hay un libro que se lo recomiendo, Los Mártires de las Catacumbas. Algunos, si lo quieren conseguir, es un libro cristiano, consígalo, está tremendo. Y habla del martirio en los cristianos en los tiempos de Nerón. Y cómo los testificaban muchos de ellos según las crónicas de los escritores en aquellos tiempos, narrando el sacrificio. Salían a los coliseos romanos y metían a los cristianos ahí para burlarse de ellos, y ahí estaban las familias completas a merced de los leones. Otros habían sido puestos como lámparas en fuego, claro, para alumbrar las calles de Roma, porque era el plan de Nerón. Y lo que más coraje, dicen las crónicas, que le daba a Nerón era que no podía callar el canto de los cristianos, porque morían cantando, morían glorificando a Dios. Morían profesando su fe. Y la mayoría de los casi los 11 apóstoles, sí, murieron en un martirio, en un sacrificio. Pedro dijo, no, a mí me crucifíquenme, pero no me pongan, pónganme de cabeza, porque yo no soy digno de morir como murió mi Jesús. Y lo pusieron de cabeza. ¿Ah? Así lo quieres, así lo haremos. Qué terrible, ¿no? ¿Qué profesión de fe había en ellos? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Están conmigo? Si no lo tiene ahí en la pantalla. Por lo cual, estoy segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Estoy bien? Ok, dice. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, fíjense, ¿por amor a quién? Me temo que muchos, bueno, no quisiera decir muchos, algunos van a negar su amor a Jesús. Porque ya veo que algunos se están yendo por el amor al mundo. Ya veo que algunos verdaderamente no son creyentes. Son simpatizantes. Pero la pregunta, ¿tú eres un verdadero cristiano? ¿Tú eres un verdadero creyente? ¿Amas a Jesús? Bueno, sí es fácil decirlo. No, yo sí lo amo. Yo sí lo confieso. Pero ¿vives de acuerdo a su palabra? La segunda parte dice, por amor, el versículo 10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte.
Me gozo en ello porque, aunque soy débil, aunque estoy en tribulación, aunque estoy pasando por una situación difícil, aunque me corrieron del trabajo, aunque mi hijo no ha regresado, aunque mi esposa no quiere nada del Señor, aunque mi marido es de esta manera, aunque no hay dinero para comprarle los útiles a los muchachos, aunque vienen las cosas más terribles, no tengas temor. Si tú tienes amor a Cristo, gózate en las tribulaciones, porque cuando eres débil, tú puedes decir entonces, soy fuerte en Cristo. Juan capítulo 10, verso 28, dice, y yo les doy vida eterna. Juan capítulo 10, verso 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, o sea, mis ovejas, dice Jesús, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pónganse con mi Padre Dios. Pónganse con el Señor Jesús. ¿Quién osa ofender al Señor Jesús? Bueno, seremos pasados por pruebas. Seremos pasados por la tribulación. Y aunque Satanás venga y nos meta a la cárcel y nos diga, no, es que ustedes son unos fanáticos y los voy a meter a la cárcel, a ver, hasta que firmen ahí, redacten su carta de que son culpables, entonces los soltamos. Y tú dices, no, yo no soy culpable de nada, no voy a firmar. Pues ahí te vas a quedar. ¿Y tus pertenencias? ¿Y tus cosas? ¿Tu familia? ¿No te van a poder ver? No temas. Volvamos al libro de Apocalipsis. No temas. Nada de lo que vas a padecer. Recordemos que Cristo está con nosotros, mi hermano. Parece difícil no temer, pero recordemos quién es Cristo. Él es nuestro consolador. Él es nuestra fortaleza. Él es fiel y nos ayuda a soportar toda prueba y toda tentación. ¿Cuántos lo creen? Yo lo quiero creer, mis hermanos. Y ahí estás tú en medio de esta gran prueba que se avecina, todavía mayor, pero no temas, no temas. Todo es el plan perfecto de Dios. Mantente firme, porque aún hasta la muerte, tú tendrás que decir, Señor, yo te sirvo, aquí está mi vida. Llegará el momento en que tendrás que demostrar tu fe. No, ahorita estamos felices, y aleluyita. No, esto no es nada de lo que a lo mejor podemos ver en otros países o de lo que va a venir. No es nada, estamos bien. Con un poco de temor, lo que tú quieras. Pero tendrás que demostrar en un momento determinado tu fe en Jesús. ¿Crees que leyendo tus revistas ahí, pasándote un día agradable ahí, sin leer la Biblia, sin orar, sin ser un buen esposo, sin ser un buen hijo, una buena hija, andar de reventón allá en las fiestas, no pasa nada, yo voy a ir acá y que al cabo, no pasa nada, todo está bien, es puro cuento del gobierno? ¿Tú estás preparado para eso? Acuérdate que todo esto recae en un ambiente espiritual. Tendrás que demostrar tu fe. Deuteronomio capítulo 31, verso 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temas, una vez más. Qué palabra tan interesante, no temas. Ni tengas miedo de ellos, o sea, del enemigo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Hermanos, si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? No te dejará ni te desamparará. Mateo capítulo 10, verso 30 al 33 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, una vez más, ¡ey, no teman! Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, va a llegar el momento de la confesión, mi hermano. Tú puedes salir ahorita con tu Biblia en brazo y no hay problema, vas a estar feliz, la gente, pues algunos te ven raro, ¿no? Porque, ay, es el, ¿qué libro tan raro trae? Pero algunas veces ya lo estás leyendo en el camión y más un osado, dos o tres por ahí osados, ¿a poco está leyendo la Biblia? Ah, hermanita, sale, y te empiezan a ofender. Pero todo esto va a ir más allá, va a ir creciendo. Y muchos mejor prefirieron pasarse al bando de la secreta. Que no sepan que son cristianos.
No, ¿qué te pasa si mi patrón se da cuenta que soy cristiano? No, pues adiós, trabajo. Claro, no te vas a agarrar predicando ahí en horas de tu trabajo, no. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué escena tan hermosa, ¿no? A cualquiera que me confiese delante de los hombres, sí, Jesús es mi Señor. Jesús es el Rey de mi vida. Yo le confesaré, dice Jesús, delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Ey, Padre! Él es mío. Él es de nosotros. Él es un hijo también. Que entre al gozo celestial. ¡Qué tremendo, ¿no? Hermanos, toda prueba y tribulación al leer esto, pues queda minimizado, ¿o no? Toda prueba, ¿qué prueba tan grande puede ser mayor que esta palabra que estamos leyendo? Te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, delante de los hombres, ¿delante de quién? Entonces quiere decir que vas a tener la oportunidad de confesar a Jesús o de negarle abiertamente. Ahorita podemos disimular algo, ¿sí o no? Estás ahí en el restaurante y estás... Ya oraste, ¿no? Por los alimentos. Pero va a llegar el momento en que ni eso se va a poder hacer, porque va a ofender a otros. Qué cosa, ¿no? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Filipenses capítulo 1, verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, no tengas miedo, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Están listos, hermanos? Piénsenlo bien. Joven, me da gusto verte. Afiánzate en el Señor. Y el poder de Dios estará en ti para que tú confieses a Jesús como tu Señor y seas de testimonio allí con tus cuates. Me parecía Chabelo, ¿verdad? Con tus amigos, pues. Para que seas ahí fiel en lo que tú vas a hablar. Y que si aquellos se van a las fiestas y que ya tuvieron relaciones sexuales y que... ¿Y a poco tú no? Uy, ¿no has tenido? Uy, no, estás anticuado, ¿no? De la que te pierdes. Dices, no, yo tengo otro concepto de esto. A ver, dinos, ¿en qué crees o qué? ¿De cuáles eres? ¿Qué vas a hacer, joven, señorita, cuando el novio mundanillo que en ocasiones se agarran las señoritas les pide la prueba del amor? Y ahí está la señorita, pues como quiere tanto al muchacho, pues la prueba ya saben cuál es. Y ahí va la señorita, Dios me libre, negando su fe en Jesús, cayendo al precipicio de la perdición. Una trampa mortal para ella. Porque no solo se nos ha concedido que a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Muchas veces, mis hermanos, pensamos que ser fiel, pues es ser fiel al Señor, es venir a la iglesia, reunirnos, ser buenos con la gente, ayudar al prójimo y darle una pequeña cantidad al de la esquina, al de allá, y apartarse ese dinerito es para darle así. Esto es más que ser fiel. Esto es bueno, claro. Hay que hacerlo porque Dios lo manda, exactamente. Pero ser fiel hasta la muerte es totalmente distinto. Porque eso va a ser el costo total de todo lo que tú eres. Tienes que dejar todo por servir al Señor, por dárselo al Señor. No es solo esto, que hay cosas más que demandan en cumplir un mandamiento para nosotros. Ser fiel hasta la muerte es lo que tenemos que ser. Ser fiel hasta la muerte, mis hermanos, demanda dejarle todo al Señor. En Lucas capítulo 14, versículo 25, mire lo que dice: ser fiel hasta la muerte demanda dejar todo por Dios, todo. Grandes multitudes iban con Él, en Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante, grandes multitudes iban con Él,
Imagínense la escena, grandes multitudes iban con él ahí, una multitud grandísima acompañando a Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, imagínense, uno piensa que lo más querido es tu mamá, lo más querido es tu papá, lo más querido es la familia, porque la familia vive mejor. Y ahí está la historia. Pero Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida. El Señor les puso una zarandeada a todos los gorriones que le seguían. Gorriones lo entienden, a todos los que iban nomás porque les daba de comer. A todos los que querían ver, los amarillistas que querían ver milagros, y el cojo, el ciego, y esto, y el que ya no tenía mano, ahora sí, y eran amarillistas, nada más querían ver cosas emocionantes, pero no habían entregado su corazón a Dios. Y Jesús se voltea y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, sí, a sus hermanas, y aún su propia vida, y aún su mujer misma, no puede ser mi discípulo. Muchos se quedaron así como, esto ni queríamos. Hermanos, muchos se fueron, lo dejaron, abandonaron el camino. Eso era lo que Jesús quería hacer en ellos, confrontarlos con la verdad, confrontarlos con la palabra. Ahora, no está diciendo aquí que aborrezcas a tu padre y a tu madre, a tu mujer y a tus hijos y a tus hermanos, de una manera de que los desprecies y que te la pases todo el día en una situación contemplativa, en una iglesia, en un monasterio, que te encierres y que aborrezcas y te despreocupes de todos tu familiar y tus deberes. No, está hablando que ellos no ocupen ni el primero ni el segundo lugar en tu corazón. Porque yo sé de muchos que prefieren a su mamá antes que al Señor, antes que comprometerse con las cosas de Dios. Yo sé que muchos prefieren otras cosas antes que ponerse a orar, a buscar de Dios, antes que comprometerse a cambiar sus vidas. Porque se les hace tan alegre la vida en la familia que se la pasan en vanidades tras vanidades y no son capaces de ser discípulos de Jesús. Miren lo que dice entonces. Seguimos leyendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, tú no puedes seguirle a Jesús. No puedes decir que eres cristiano si no le has entregado todo. Todo lo que tú eres, todo lo que tienes, todo lo que hay en tu corazón. Que estés dispuesto aún hasta la muerte. Esos son los verdaderos discípulos. ¿Sí o no? Los que dieron su vida por la palabra. Los que fueron capaces de dejar todo por estar con Jesús. Por seguir a Jesús. Si el Señor decía, yo lo hago. Si Él me lo pide, yo se lo doy. Pero mis hermanos, andas ahí peleándole al Señor 100 pesos de ofrenda. Andas ahí peleando con tu esposa cuando tu esposa te dice, mijo, vamos a dar el diezmo. Vieja, es que es mucho de lo que le vas a dar al Señor. ¿Para qué? Estás peleando todo eso. ¿Crees que cuando venga la gran prueba, la tribulación, cuando venga la situación verdaderamente difícil, caótica, que ponga a prueba tu fe, vas a resistir? Te vas a doblegar, mi hermano. Muchos van a tener que retirarse del evangelio, desgraciadamente, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos que están diciéndole, Señor, yo estoy listo.
¿Alguien aquí está listo? ¿En esta noche? ¿Están analizando? ¿Pensándolo seriamente? Eso es bueno, pero no se queden ahí. No puedes ser mi discípulo, le dice el Señor. En este punto, mi hermano, te vas a quedar tú solo. Tú solo tendrás que decidir. Ya no será tu mami, tu hermanita, tu esposita, la que, mija, ¿qué hacemos? A ver, tú ora, mija. Y ora para que, a ti que Dios te, tú que estás más cerca de Dios, dicen. Unos que ignoran la palabra, ¿no? Así dicen, ¿verdad? A ver, pues tú pídele al Señor por mí, tú que estás más cerca de Dios. Y dices, no, usted puede estar cerca de Dios también. Así nos decían en algunas ocasiones, ¿no? En este punto, tú te vas a quedar solo. Ya no será estar junto a los hermanitos de la iglesia. Y yo quiero, ay, y si viene un periodo de prueba, ¿qué va a hacer la iglesia? El pastor, ¿dónde vamos a juntarnos? No, y no vas a tener eco a nadie. Cada día va a tener que tener su lugar de oración, de intimidad con Dios, y ahí en el lugar secreto, orando. Y si eres, y si te gusta la oración, y hiciste tu vida, la edificaste en la oración, en la confesión, en la palabra, tú vas a tener momentos deliciosos en su presencia. Y venga lo que venga, y tú vas a ver cómo van a suceder cosas caóticas a tu alrededor, en tus familiares, en gente que conoces. ¿Cómo que ya se murió fulano? Si me debía. No. ¿Cómo que se murió fulano? Ya no está. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues, en 3 días se le acabó el COVID. Sí. Métete a orar entonces, porque ahí viene. Se está acercando, ¿sí o no? Yo no sé. En este punto tú vas a quedar solo. Ya no será la iglesia, a lo mejor la iglesia, pues, es un edificio y estamos aquí y nos juntamos, pero al rato el gobierno, si dijera, está prohibido ahorita reunirse, no, nada, cero de reuniones, porque mis hermanos, porque no vamos a detener este virus. Y hablan a la oficina, hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer usted? Yo sé qué hacer. Yo voy a ir a mi casa, me voy a meter con mis hijos, a sembrarle la palabra, a edificarnos en la palabra, y aquel que esté medio debilón en las escrituras, pues vamos a afianzarnos en la oración, a cantar, a glorificar a Dios. Pero yo no sé si usted lo sepa hacer. ¿Qué va a hacer? Pues qué padre, mira, la televisión, contraté Netflix. No, contraté Disney Channel. Me estoy aventando todas las películas que, ay, Señor, gracias, porque hasta que me das este tiempo. ¡Qué bárbaro eres! ¿Cómo crees que el Señor te dio ese tiempo para eso? Sí, es cierto, goza de la comida con tu familia, deleítate con tus hijos, con todo lo que tienes, pero también debes de darle la prioridad a las cosas esenciales, que es la palabra, la oración. Porque vienen los tiempos terribles, mi hermano, y nadie te va a poder ayudar. ¡Estás tú solo! Serás tú y tu fe. El grado de tu fe va a determinar. Ya no podrás decir, le voy a hablar al pastor para que venga. Le voy a hablar a los hermanos para que vengan y que me canten y que me digan algo. Aún en tu lecho de muerte, todos nos vamos a salir del cuarto. Porque sentimos que es la hora en que tú vas a fallecer. Y quedarás tú solo y Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Parece un tema fatalista, ¿no? Pero es que sí dice la Escritura, mis hermanos. Quiero que lo lean una vez más conmigo porque me están viendo feo, ya los vi. Dice el verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados en la fe. Por 10 días tendrás tribulación. O sea, un tiempo corto, hermano, aguante. Porque Dios no va a mandar una prueba más grande de la que tú no puedas soportar. Eso es real. Todos nos salde. Yo he ido con hermanos cuando están en su lecho de muerte y nos piden que oremos. Los pastores han ido. Usted a lo mejor ha ido con alguien y le ha hablado de la palabra. Pero es un momento que dices, pues ya le hablé de Jesús, él aceptó a Jesús o no quiso, lo que tú quieras. Y me salgo. Se quedó el hombre solo. ¿Sí o no? Se quedó el joven solo. Yo no puedo hacer nada. Ya, es un momento que él y la eternidad con su Dios se va a definir.
¿qué vas a hacer? Ya nomás llega el médico, la enfermera y dice, ¿saben qué? Pues ya falleció, ya partió. Híjole, esperamos que haya hecho lo correcto ahí en su tiempo. No va a haber nadie. Tú vas a estar tú y Dios solos. No podemos ser fieles hasta la muerte si no le queremos dejar todo a Dios. Y dejar todo demuestra que vamos a cumplir fielmente lo que Dios nos manda. De lo contrario, no vamos a ser fieles hasta la muerte. Estaríamos cumpliendo a medias. Ser fiel hasta la muerte demanda el sacrificio del yo. Nuestro yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Muchas veces pensamos, bueno, yo creo que esto no está mal lo que yo estoy haciendo, ha de estar bueno, me siento bien. Y si yo no hago aquello, bueno, ya eso es lo de menos. Yo me siento bien y con eso es suficiente. Pero no es el yo el que debe de manejar nuestras vidas. Porque la Biblia nos habla claramente, ahí en Hebreos capítulo 10, verso 25. Bueno, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día, ¿qué? Se acerca. Mis hermanos, ¿dónde están todos los hermanos de la iglesia? Ustedes fueron valientes, claro, al venir. Sé que estamos en un tiempo difícil y no estamos diciéndoles que están mal porque no vinieron. No, nos están viendo atrás de la pantalla. Ahí están. Adiós, hermanos. Qué bueno que están ahí. Pero no podemos decir, bueno, es que yo lo estoy haciendo y aunque yo no, la verdad, si falto, no hay problema. No, dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por la costumbre nada más, sino exhortándonos. Tanto más cuando veáis que el día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Él viene, mis hermanos. Él va a venir. ¿Estás listo para recibirle? Tenemos que enterrar nuestro yo y cumplir los mandamientos del Señor, ser fieles hasta la muerte. Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a dar una lista de lo terrenal. Haced morir lo terrenal en vosotros. Ser fiel hasta la muerte, estás dispuesto a morir confesando que mi Salvador es Jesús, que mi Salvador es Jesucristo. Muchos personajes de las Escrituras dieron la vida por Dios y todas las veces fueron por situaciones injustas, pero ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Qué me dice del rey David? Cuando no era el rey, era un jovencito que estuvo dispuesto a morir en un reto con el filisteo, ¿se acuerda? Era un hombre gigante, el enemigo. Pero este David dijo, yo voy a ir. Y yo voy en el nombre de... Ahora, ¿había la posibilidad, sí o no, de que el filisteo ganara también? Pero como iba confiando en su Dios, que era el gran yo soy, iba confiando, él pudo ganar, pero estaba ahí esa expectativa de que si perdía, él estaba dispuesto a dar su vida y confesar que Dios era el único Dios verdadero. No había otro más. Estaba dispuesto a morir. Él aceptó el reto. ¿Qué me dice de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel capítulo 3? ¿Ustedes recuerdan a estos tres jóvenes que estaban dispuestos a morir por no arrodillarse ante la imagen de Nabucodonosor? El rey les dijo, mandó el edicto y todos, como leíamos al principio del César en Roma, todos tienen que postrarse y adorarme. Y estos tres dijeron, pues ni modo, no nos vamos a postrar, no vamos a adorar a Nabu. Ellos sabían que Dios podía librarles, pero también ellos dijeron, y si no, no importa. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a confesar que Jesús es el Señor, dispuestos a morir. ¿Qué me dice de Daniel, amigo de estos tres jóvenes? Hubo un edicto igualmente donde el rey decía, no van a orar, ya no van a adorar, ya se van a olvidar de cantitos. Y este David, Daniel dijo, ¿por qué? Es injusto. No se fueron a protestar a la calle. No se fue a protestar ahí al palacio de gobierno y con cazuelas o con lo que... No. Él fue con Dios.
Y no dejó de cumplir su propósito por el cual Dios lo tenía ahí. Empezó a orar, abrió las ventanas mirando hacia Jerusalén porque estaban en la cautividad. Y empezó a adorar a Dios, a levantar sus manos, a cantar. Y entonces los enemigos, los espías, la SS, los vio. Lo vieron y dijeron, fueron y le dijeron aviso al rey, ¿sabes? Este está cantándole a su Dios. Pues no, que nomás tú, Nabu. Ay, se enojó este rey y le dijo, pues con pesar y todo, le dijo, pues sí, yo lo puse el edicto, pues agárrenlo y métanlo con los leones. Sabía Daniel que podía ser destrozado ahí, aún antes de bajar con los leones, pero él confió en que su Dios iba a responder a la fe que él tuvo. ¿Qué me dice de Juan el Bautista? Que muere decapitado también a causa de decirle la verdad a Herodes. Porque Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano. Qué terrible, ¿no? A cualquiera, bueno, no cualquiera le indigna, porque hoy vemos historias de ese tipo y uno les habla y dice, oye, pero ¿por qué estás viendo esas cosas tan tontas, tan, no debes estar viendo esos programas? Ay, sí, ¿a poco te espantas? Ay, eso es más normal, lo más natural. No es así, hermano. Si tuvieras pena, deberías de apagar ese programa. Porque hay programas tan terribles que están alimentando la mente de la persona, ¿sí o no? Y aquí, este Juan Bautista se paró frente a Herodes y le dijo, tú estás durmiendo con la esposa de tu carnal. Y eso es pecado delante de Dios. ¿Acabo de creer que a Herodes le gustó? Claro que no. Le enfadó y lo metió al bote. Y ahí en la cárcel, pues hubo otra situación terrible para Juan. La hija de la esposa de Herodes bailó, le gustó porque era la costumbre. Y dime lo que quieras y te lo doy. Y esta, por su madre, por el consejo de su madre, dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Para qué le iba a servir la cabeza de Juan? Bueno, también a la esposa le andaba ahí retumbando las palabras de Juan, el profeta de Dios. Y le cortaron la cabeza a Juan. Porque habló la verdad, porque confesó la verdad de Dios. Sin importarle su vida, ¿estás dispuesto tú también? Esteban habló y fue el primero de los mártires en el Nuevo Testamento. Habló de lo que era la palabra del Señor. Confrontó a los judíos, a los fariseos y fue muerto a pedradas. Él estuvo dispuesto a morir. Y hay muchos que en la Biblia no se revelan exactamente. El escritor de Hebreos también, Hebreos 11:36, no, narra de hombres y mujeres que murieron confesando y profesando su fe. Yo me hice una lista, una pequeña lista, lógicamente sin honrando a las personas que nombraría, pero en esta pueden ir muchos de los hombres y mujeres de la fe, de Casa de Oración y de otras iglesias cristianas que murieron. Por ejemplo, el hermano Pablo fue un hombre de fe que dio su vida por el Evangelio. El hermano Carlos Cadena, el papá de la familia Cadena, también que muere muriendo siendo un cristiano fervoroso. La hermana Rosita, la mamá de Salvador Pardo, igual. Estoy hablando de gente que me vino a la mente en ese momento. Es gente que murió en el Evangelio, creyeron en la palabra. Los papás de Carlos y de Chuy Olivares. El papá y la mamá fueron hombres, y un hombre y una mujer que murieron en el camino de la fe, confesando su fe, y murieron ellos. Eduardo Sánchez, algunos no saben quién es, pero fue uno de los principiantes aquí en la iglesia también, de los primeros que estuvieron en el liderazgo. Era un hombre de Dios también. El hermano Aurelio y la hermana Eduarda. Algunos, bueno, lo estoy diciendo porque también nos están viendo gentes que sí lo conocen a través del internet, por eso. Mi tía Chayo, una tía que se llamaba Rosario. Y es un hombre, una mujer fiel, una mujer que abrazó el Evangelio y se quedó ahí. Yo lo hago así porque ella siempre se sentaba de ese lado. Partió con el Señor también. Es una mujer de fe. Y tantos que puedo mencionar de muchos que murieron, familiares de ustedes, amigos, hermanos, hijos, padres, que murieron en la fe. Ahí están. Se ganaron el galardón. Y mire lo que dice al final.
Al final de este versículo de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Asegura la corona de la vida, mis hermanos. La salvación eterna. Y algunos nos vamos a ir antes, a lo mejor nos vamos a ir antes que el Señor venga. Pero cuando venga ese tiempo de prueba, si es que nos toca estar, nos vamos a mantener fieles al Señor. Señor, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí estoy, Señor, en tus manos. Yo soy un cristiano, yo confieso que Jesús es mi Señor. Yo creo en la palabra, yo creo en la sana doctrina, yo creo en todas las doctrinas de la palabra. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en el Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo creo que Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna. Esa es la confesión de fe que debe de hacer todo cristiano. Y no importa el costo. Ahorita todavía no sucede, pero hay que afinar nuestra fe, mis hermanos. Caminar en la fe. Hay que venir con gozo, con ánimo, con ganas de exaltar al Señor y con ganas de proclamar su nombre. Y eso va afinando y afianzando nuestra fe en Jesús. Y cuando sea el momento de demostrar la fe que tú tienes, vas a poder salir victorioso. Quiero invitarles que se pongan de pie. Músicos, si quieren venir rápidamente. Quiero que se ponga de pie y yo quiero que cierre sus ojos y le diga: Señor, yo aquí estoy. Yo estoy listo para recibirte, Dios. ¿Encuentras en mí un hombre y una mujer de fe? La corona que me da, Señor, es la vida eterna. ¿Yo estoy listo para ello? Dile: yo estoy listo, Señor, para recibirte. Yo quiero en esta noche, Dios, confesar mi fe. Afiánzame, Señor, en ti. Afiánzame, Señor, en tu palabra. Oh Dios, yo quiero que cierre sus ojos solamente un momento y le diga: Señor, aquí estoy, Dios. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, pero yo aquí estoy en esta noche confesando, proclamando mi fe en Jesucristo. Dile: tú eres el Señor de mi vida, yo te entrego todo lo que soy. Yo te entrego toda mi vida, Señor. Yo no quiero amoldarme al mundo. Yo quiero, Señor, que tú seas el Señor de mi vida y que me ayudes a hacer morir todo lo terrenal en mí, Señor. Que me hagas un hombre, una mujer, un joven lleno de ti, Señor, del fuego de tu presencia, Dios. Van a venir, Señor, las situaciones difíciles, pero estamos listos para recibirte, Dios. Estamos listos para ser fieles, Señor, en la fe. Ah, Dios, qué hermoso es cuando tú nos dices: no temas. Ahora yo sé que a lo mejor tú estás pasando por una tribulación en tu corazón. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está esta situación que me encuentro. Me da miedo, Señor, lo que escucho, me da miedo lo que está sucediendo, pero yo quiero confiar en ti, Señor. Porque si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Me afianzo en ti, Señor. Hombres y mujeres y jóvenes, señoritas llenos de fe, que confiesan que Jesús es el Señor, que la santidad todavía es parte de nuestra vida. Sé fiel hasta la muerte, aún hasta la muerte. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé. Y te escuché decir: no temas. Una vez más dile: escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé. Y
te escuché decir. Oh, ¿qué te dice el Señor? No temas. Vamos, dile, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Vamos, levanta tus manos conmigo y dile: todo lo que tú permites se creó para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento. Todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Cantaremos, Señor. Proclamaremos tu nombre, Señor. No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, porque yo soy contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé, y te daré la corona de la vida, dice el Señor. Si alguien me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Vamos, te alabaré, cantemos. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Vamos, dígase otra vez. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Terminemos con todo. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Dile otra vez. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Dale un aplauso entonces al Señor. Aleluya. Cantaré, proclamaré que tú salvas, Señor. Aleluya. Aleluya, que tú eres mi Dios que salvas, Señor. En el nombre de Jesús.